Buenos días, amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en unos terrenos cerca de aquí de una hacienda aquí en el estado de Aguascalientes. Y acabo de sacar mi primer tono, una numeración de 25. Y una monedita, amigos. Este es el primer objetivo del día. Ahorita le doy una limpiadita para mostrarles. Aquí la zona donde andamos buscando. Ahí está lo que era la antigua hacienda de San Ignacio, o lo que era la fábrica textil. Y aquí andamos en la búsqueda. Y está nuestro estimadísimo amigo Armando. Bueno, vamos a rascarle aquí a ver qué sale, amigos. Si no, nos seguiremos moviendo a ver qué sale. Ahorita les muestro la moneda algo limpiecita. Bueno, amigos, aquí está la monita ya limpia, 10 centavitos de Juárez, 1956. Como ven, chulada de moneda. Bueno, amigos, vamos a seguirle. Vamos con Armando, amigos. Se acaba de encontrar una monedita. La primera. Una Josefa del 51. Está. Sigan saliendo. Y ya está descarbado. Ya está descarbado. Y un reloj. Ah, sí. Qué va. Una cuchara. Un caico y un pedazo de cobre. Ahí va saliendo. Mira, amigos, vamos a ver qué es. Una moneda. ¿Pesos Carranza? Un Carrancita. Segunda moneda, amigos. Excelente. Vamos a ver de qué año es. Del. Bueno, las limpitas se las muestro. De 1986, amigos. 100 pesitos Carranza. Llevamos una de 10 centavos de Juárez. Y una de 100 pesitos, excelente. Excelente, amigazos. Tono con numeración de 20, amigos. Y dice Armando que si te palcate. Si hay. Aquí está afuera. Y el cofre y la puerta de un carrito. Ahí está. Bien, amigos, como les decía, las canicas casi siempre salen en la detección. Pues me encontré una mundola. Ya nomás. Chulada. Otra canica, amigos. Otra canica. Ya salió, amigos, ya salió. Vamos a sacar nuestra Josefita. Ah, es una moneda. No, no es una Josefa, o sí. Sí, se va a hacer una Josefa. Tengo voz de
profeta. Dejen a limpio. Ahorita se las muestro. Y no es para, mira, ahí está. Ahí salió. Está la tierrita. No digan que es sembrada. Bueno, esperen. Bueno, amigos, ahí está. Una Josefa de 1974. 5 centavos. Bueno, vamos 3 moneditas, amigos. Vamos a seguir. Ahí anda armando. Echándole kilos. Tono con numeración de 28. A ver qué sale. Ah, con eso debe de tener. Voy a sacar el objetivo. Hijo de. Miren nomás, amigos. Semejante balota que nos acabamos de encontrar. Hijo. Nomás. Seguimos en la búsqueda, amigos. El calorcito está rico, pero no se siente tanto porque está haciendo mucho airecito. Llevamos varios objetivos. Tres moneditas, no muchas, pero ya. Bueno, fierrillos. Y como quiera, pues están saliendo cosas en esta zona donde ya, digamos, había varios agujeros. Y este. Otras monedillas más, ¿verdad? Lo bueno que pues el calor no está tan fuerte porque está haciendo airecito y pues es menos. Me la marca en 20, mira. Le di un llegue. Una de 20. 20 centavitos. De 20. ¿Qué caray? Así. A ras de tierra, mira. Ahí está. Se me hizo curioso, mira. ¿Qué hubo, boleche? Un águila de oro. Que va. Estaba, mira. Así, aquí está. Así estaba. Dije, ¿qué es eso? Me dio todo, pensé que era una niña. No más. Mete llaverote. Ahí está. Una limpiadita nomás. Qué ole. Me digas que no es un llavero. No, sí es. Andas, la estás casada con los llaveros. Un tono, amigos, con una versión de 22. Seguimos en la búsqueda, no rajamos. Aquí seguimos, es domingo. Y no está muy profunda. Una pulgada. Me marcan el aparato. Ya me excedí, pero bueno. ¡Y moneda! ¡Ja, ja!
cayó. Pásame el cepillo. Está delgadita, no es un octavito. Nah, va a ser un centavito. Monograma. Dale con un peso de palcate. Está delgada, va a ser un centavito. Monograma, se me hace muy delgada. Sí. Ah, un centavo monograma. Un 90 fijo en el simplex, amigos. De aquel lado saca un centavo monograma. Y ahí está un monedón. Un monedón. Hijo de Dios. ¿Una pirámide? ¿O una cuartilla? Ah, como hay monedas aquí. Es una pirámide. Pirámide. A lo mejor sí. ¿20 centavos pirámide Teotihuacán, amigos? Ya lleva dos armando dos pirámides. Una con un pequeño talachazo y esta. De coraje porque nos corrieron. La fecha. Y 1956, amigos. Como quiera, están saliendo. La misma marca de hace rato de la pirámide. Vamos a documentar este pequeño hallazgo. Ahí está, amigos. Es mentira. Hijo. No, es pirámide. 20 centavotes. Ahí está el sello. Llegamos aquí, pues aquí. ¿Dónde está la mata? Bien, amigos, aquí me dio un turno de 26. Y le escarbé. ¡Y la medalla! Vamos limpiándola para ver de quién es. Siempre es Carranza. A ver, me dio una medalla y Armando se dio una de Carranza. No quería. Mira. La medallita. ¿A tu Carrancita? Está en Carranza. Ahí está, la moneda que sacó Armando. Casi el tiempo que saqué yo la medallita. Igual. Yule. La sol. Y 6.5 fijo. Y monograma. Sí. Qué huele. Enseguida de un Carranza. Sí, es un monograma. Está el hoyo del Carranza. Ahí sacó el Carranza. Y aquí, escaso 3 metros. La. ¿Cuántas llevas aquí en este tramo? Ya 5. 5 moneditas. ¡Qué húbole! Ahí está. Ahí está.
Armando le está yendo chido, amigos. Acaba de echar un grito que acá saca un anillito. ¿Dónde es? Mira. Ay, hijo de. Eso de tu cepillo. Mira nomás, y es un escudo. Anillo, amigos. Mira nomás. Hijo de mi madre. No, pues vaya zona, ¿verdad? La verdad sí. Está sorprendiendo. Un salivazo. Fíjate, y es un tramo lo que ya hemos recorrido. Ahora si le diéramos a conciencia bien. Ah, y a lo mejor lo que me acabo de encontrar yo. Ah, lo puse ahí, me lo vi allá. Te lo habías encontrado. Ah, bueno. Te lo dices tú, lo tiraste y me lo encontré yo. Es español. Grabados. Ahí está. El escudo de un anillo, amigos. Bien, amigos, aquí un toro con una versión de 21. Y una monedita. Y le pongo pausa para limpiarla. Es un monograma. Ahorita se las muestro. Bueno, amigos, un centavito monograma. Excelente. En esta zona en la que llegamos sin querer. Y ya han salido varias piezas. Excelente, excelente. Seguirle. Armando va recio con las monedas, amigos. Va destacando. Vamos a ver qué monedas encontró. Acaba de gritar que se acaba de encontrar una medalla. Es una medalla, Armando. Esto está. Esta mujería. Para que no se les pierda y se les perdió. Catarina. Vale, eso. Cebollerote. Está. Aluminio. De San. ¿Sabe quién? Yúbole, no, este lugar que está con tocho morocho. Dos medallitas van. Ya no sé si buscar o enfocarme grabando solamente Armando, amigos. Neta. A ver. Así o más de plomo. Pésame tu cepillito. Un caballito. Ya saqué la medallita. Mira, ay, nomás de qué muñeco. Mira nomás. Mira, un caballo de plomo. Te mantuve en la mano. Mira nomás, papá, mira. Plomazo. Mira nomás. Nomás, mira nomás. Un jinete sin cabeza. Y el caballo también. Bien, amigos, vine aquí con mi aparatito. Y en tono de 22 le rasqué. Y luego brotó una monedita. Un centavito monograma, amigos. Bueno, amigos, ya para despedir este video, les muestro lo que encontramos el día de hoy. Son mis piezas recolectadas por mí mismo el día de hoy. Salieron fierros, balas, canicas prehispánicas, monedas, una medallita. Y esto fue lo que sacó Armando el día de hoy. Miren nomás, todo el tilichero que trae. Medallas, anillos, monedas, fierros, cobre, canicas, candelabros.
mini espadas, botones, llaveros. Eso es todo lo que salió de hoy, amigo. 100% real, nada falso, todo real. Ahí humildemente están las piezas de una larga búsqueda del día de hoy, de 11 de la mañana a 7 de la noche, 7 de la tarde, noche. ¿Qué tal, Armando? ¿Cansado? Mucho. Bueno, amigos, espero que les haya gustado sus videos, esta aventura, y no olviden darle like, dejar un comentario, suscribirse, y nos vemos en la siguiente aventura.